Bueno, ba, aurrezkoan ondoren, ekintzaile hauek merezi duten... Gure elkartasuna adierazteko eman diguzuten aukera honengatik. Jakintzazue, Estele, Taraban mezuarekin bat gatozela, eta horregatik gure laguntza guztia enormen dizuela. Hasitako bidaia hau ondo bukatzea desio eta espero dugu. Eramantzazute Gazara, Euskal Herriko elkartasuna eta maitasuna. This is the opportunity to show our solidarity and know that the message of your ship, Estela, is our message to you. So we want to offer all our help to celebrate. So we want to show you that you will deliver the past solidarity. Bezala sentitzea gustatuko litzaizkuke. Horregatik, gure eskutan dagoen guztia egingo dugu hala izan dadin. Gure kultura eta gastronomiako zatitxo txiki bat zuekin konpartitu nahi dugu, atzedena hartu, disfrutatu eta ongi pasan. We want you to feel like at home, and we want you to have rest, to enjoy of our land, of our city, and we are going to share a little bit of our culture, our gastronomy with you. So welcome and enjoy. Hau bukatzeko denon artean topa egiteko aukera izango dugu. Banatuko dugu sagardoa eta basoak hemen gauden guztiontzat eta beraiekin Palestinaren aldeko oihua botako dugu. We are going to have a drink now. We are going to cheers for Palestine. Okay? It's a very special way, special thing to be in the Basque Country, because we know that you have fought and you know what is to fight for sovereignty, for your culture, for your land, for the freedom. And this is the same thing that the Palestinian people are fighting. Oso pozik gaude hemen egotea zuekin, ze badakigu Euskal Herrian ere borrokatu dezutela zuen lurraren alde, eskubideen alde, kulturaren alde eta autodeterminazioaren alde, eta hori da Palestinan gertatzen den gauza bera. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros porque sabemos que en el País Vasco también habéis luchado por vuestra tierra, por vuestra cultura, por vuestra lengua y por vuestra soberanía. Y eso es lo mismo que ocurre en Palestina. We know that the freedom is not dividable. We know that freedom is to be shared by all people, and if some people are enslaved, no people are free. Askatasunean edo danak bizi gara edo ez dago danentzako askatasunik. La libertad no puede ser patrimonio exclusivo de unos, tiene que ser de todos, o si no, ninguno de nosotros seremos libres. So we thank very, very much. We thank you all very much for the fantastic reception you have made for us. And I want to thank especially for the crew of the boat who took it here and who made it possible. Without them and without the boat, we would be alone here in the sun. Asko eskertzen dizuegu egin diguzuten ongietorria, eta eskertu nahi dugu untziko tripulazioari, beraik gabe ezin bai genuke bestela hemen egon. Queremos agradeceros a todos mucho la recepción y la gran bienvenida que nos habéis brindado y bueno, también quiero agradecer a la tripulación que sin ellos pues no podrían haber llegado hasta aquí y estarían pues en otra parte. And I'm especially honored to have the
ambassador of Palestine in Spain and the ambassador of Palestine in Stockholm here, and let's hope that next year Palestine will be free. Oso poste gaude hemen Palestinako enbasadoreak aukitzeko ekintzagatik, enbasadorea Espainian eta enbasadorea Estocolmon ere bai, hemen daude gurekin, gure artean, eta espero dugu datorren urtean Palestina libre izatea. Estamos muy contentos de estar aquí también con la presencia, de contar con la presencia de los embajadores de Palestina en España y en Estocolmo, y esperamos que, bueno, que el año que viene que Palestina pueda ser libre. And not to forget the mayor of San Sebastián that is welcoming us, of course. So thank you all for coming, every one of you, and we are very, very, very happy to be here. And I hope the people in Catalonia can see this and make it even better. Eta nola, ¿eh? Somos que alcateari eskerra que mani dizkiote menegotegatik ere ongieto rian. Quieren agradecer también al alcalde de Donosti por estar aquí en el recibimiento. Y bueno, espera que en Cataluña, pues viendo el recibimiento que había aquí, pues que intenten superarlo cuando lleguen allí, a Barcelona. Eta espero dute, Cataluñan egin bar dieten ongieto ria ere, emengo ikusita, ba, hobetu dezatela, espero dutela. ¡Gora Palestina libre! Bueno, ba, ordun, oain gertatzeana da, hemen txe behar deula, lako pasillo bat, dana libre, udal ordezkarik, enbaixadorek eta nahi du norok, eta herri bazkariaren aurretik, kantu jirakon bitartez, trekitixa lagunduta jungo zarete urten udaletxera. Esaten ari nintzen, herri bazkariaren aurretikan, kantu jirako kidekin, nahi izan ezkero, dago poteoa aldezarretikan. Gero herri bazkaria eta gaur arratsaldean, hemen izango da kontzertua Nabil Mansur palestinararen bitartez eta Arramazka taldearekin. Bestetik, bihar nahi duenarentzat ikusgai egongo da ontzia, goizeko 10:00 atxaldeko 5:30 bitarte. Ikusgai dago, merezi duen ontzia da, 80 urte ditu eta askotan ez dira horrelakoak onera etortzen. Eta ja asteartean Bermeorako bidea hartuko du ezelontzi honek, gero tur bat egin da azkenean Gazara iristeko, behandan bezala iristeko. Que decía que bueno, que todos los que queráis que estáis invitados ahora al ayuntamiento, al acto institucional que va a empezar allí, que después hay una comida popular, pero que antes de eso, con los componentes de la cantufira va a haber un poteo, un chiquiteo por la parte vieja, pues para quien quiera participar en ella. Y a la tarde, hacia las 6:30 de la tarde, comenzará un concierto por el que cantará el palestino Nabil Mansur y que también participará el grupo Arramazka. Y mañana, quien quiera, puede venir a ver el velero desde las 10:00 a.m. hasta las 5:30 de la tarde, pues porque es un velero que merece la pena, que tiene 90 años, que no viene muy a menudo aquí, que encima va a llegar a Gaza. Así que es un velero que merece la pena. Y de momento creo que eso es todo. Thank you.
ahalentzat, gaur hemen, duda batzaldetan, zuen guztiei ongi etorria ematera. Bereziki, askatasunaren kontzilian, zoazte Skipaiko kide eta ekintzaileei.
Un viaje que comenzó en Suecia y tiene como destino Gaza. Y esperamos que este velero pueda navegar con libertad, impulsado por la solidaridad que recibe en cada puerto, hasta llegar a Gaza, sin ningún bloqueo ni sabotaje en el camino rumbo a Gaza. Horixeta, gure naia, eta gure desioa. Belaguntzia, bere mugara iristea. Bidean, trabarik izautzea. Eta pizutuen elkartasun mugimendu hau, gero eta sendoa hoa izatea. Bermera ora, abiatuko zarete ezin. Eta han ere, euskaldunen babesa jasoko duzue. Gaurko harrera, balio dezala, zuen kemenari hauz hogeiago emateko. Zorionak, bila ion, gora Palestina librea. Gora! Thank you.
eskubidearen arako, eta horregatik palestinarrek eta horren egoera honetan, eta hori zure izoteko ez palestinarrak ez diduak, ez euskaldunak ez euskalduko beste herri. These nine people are our martyrs. They died for freedom, they died for justice, they died for liberty. And we are calling them so their deaths will not be in vain. And we promise to them and to all other Palestinians and other people who fight for justice, we will go. Thank you very much. Thank you.
first one, the second one, and now the third one. Y quiero agradecer también muy especialmente a los israelíes que a pesar de la partida que sufren en su país, están dispuestos a viajar luego a Palestina para hacer esta batalla. Here I know two of them now. They are ready to raise their voices for justice and for freedom for Palestine. Grove and Zohar, he is also here in the audience. Quiero agradecerles porque quiero reconocer su valentía por alzar su voz a favor de la libertad y la justicia. Y bueno, los que están aquí presentes en el año, sino también en el público. The Israeli-Palestinian conflict is not a religious one. As we listened minutes ago, it's a political one, it's a colonial one. El problema palestino tiene un origen político y... No, the conflict is not a religious one. It's a political, it's a colonial. El conflicto no es religioso, sino que es un conflicto político. Colonial. We the Palestinians, we don't have any problem with the Israelis as a Jewish people. Nosotros hemos vivido en la Palestina por lo que sea o lo que es. But we have a big problem with the Israelis as an occupied power. Pero tenemos un problema con los israelíes porque son un poder que ocupamos. And we are willing to live in peace with the Israelis as two states, sovereign and independent, on the same level, level side by side. Y queremos vivir en una relación con los israelíes como un país independiente y soberano. No, nosotros queremos vivir en paz y armonía y justicia con Israel como dos estados, Estado palestino independiente y soberano y Estado de Israel independiente y soberano lado a lado, basado en la resolución de una ley internacional. No necesita más. Solo paz y justicia para nuestro pueblo, para nuestros vecinos y para todo el mundo. No sin paz, no sin justicia con la continua ocupación israelí. Necesita terminar la ocupación, la injusticia y necesita vivir en liberty, en libertad, como todos los pueblos. Y la ocupación israelí es la última ocupación en todo el mundo. Necesita terminar su ocupación basado en la resolución de una ley internacional. It's the activity that this trip to Gaza. It is a humanitarian one. It is for justice and for liberty. We want to look the moment that Palestine will be free and to receive all of you in a free Palestine. Queremos llegar a vivir el momento en que Palestina sea libre y recibiremos a todos en nuestro país de libertad.
important and more important than ever for our people in this moment. Vuestra solidaridad es más importante que nunca para nuestra gente en este momento. Your solidarity with the struggle of the people of South Africa before. La misma. Hay unos ejemplos de quizás el apoyo de la gente, ha sido muy importante con fondo de la situación de señor Sudáfrica. It makes it possible for the people of South Africa to be free today, when the apartheid regime collapsed by the solidarity, international solidarity, including here in Spain, and by the struggle of the people of South Africa. Gracias a la lucha de la gente y los internacionales, pero sí que Sudáfrica, Costa Rica, ya tiene la gente colapsada. Y la verdad es que la ayuda no se quiere dejar en el País Vasco. We want to look the moment that your solidarity will give a proof that Palestine will be free and the apartheid, Israeli apartheid in Palestine will finish forever. There is no slavery in this century. It is slavery, it is out of this century, so we need to see all people free, all people enjoy their freedom. Unfortunately, till now, the people of Palestine, they don't have the opportunity to enjoy their freedom because of the Israeli occupation. Let us work together for the most important goal, which is peace and justice. We are carrying the message of our Lord, Jesus Christ, who born in Palestine. The essence of this message is justice, peace and love. This is what we need. Justice, peace and love. Lo que necesitamos y al final lo que todas las religiones tienen que dar a la iglesia, a todos los que nos han hecho ustedes, es justicia, paz y amor. Dos milagros antes, Nazareno Palestino Jesús Cristo, cargando el más nuevo mensaje de nuestra tierra, tierra palestina, tierra santa, tierra de Cristo, para todo el mundo. La esencia del mensaje de Jesús, justicia, paz y amor. Nuestro pueblo quiere justicia, paz y amor. Solo justicia, paz y amor. Mismos principios de nuestro Señor, mismos principios de ustedes. Justicia, paz y amor. Nosotros fuera ustedes para la visita palestina hoy y mañana y después de la independencia, después de la libertad de Palestina. Otra vez nuestro mensaje es el mensaje de paz. So paz. Paz y justicia. Gracias.